Argentinian President Mauricio Macri announced the end of his country's recent currency crisis on Wednesday. The turbulent period for the Argentinian peso saw it drop over 15% against the U.S. dollar over the course of 2 weeks. Como dijo el presidente del Banco Central hace unos minutos, la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero creo que es muy importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Hubo miedo, hubo angustia. Yo hace algunas horas les dije que esto no tenía que ver con crisis anteriores que hemos sufrido en el pasado. Days ago, the Ministry of Finance reduced the target for the primary deficit for 2018 from 3.2% to 2.7% of the gross domestic product, amid the escalation of the exchange rate between the dollar and the peso. Macri defended his decision to request a line of credit from the International Monetary Fund, stating that he is looking to ensure the future of the country. After a tense 2 weeks, the Argentinian peso rebounded due to the central bank's unexpectedly auctioning off treasury bonds with fixed long-term rates. El fondo del cual nunca nos fuimos, ¿no? Porque en el fondo siempre hemos sido miembros. Es una herramienta adicional que nos da más estabilidad, porque no estamos en los vaivenes del mercado, ¿no? Nosotros nos ponemos de acuerdo, ex ante, o sea, por adelantado, en qué compromiso asumimos para reducir el déficit, que es la preocupación de todos. O sea que reducir el déficit significa que le damos garantías de que le vamos a poder devolver el dinero que nos prestan, o sea, nada más que eso, o sea. Regarding negotiations with the IMF, the details of which have not yet been revealed, Macri said that the Washington-based agency will not put conditions on Argentina. Ellos no nos van a decir tienen que bajar esto, o van a hablar de Mariel, ¿no? Ellos van a hablar de un número que se van a poner de acuerdo con nosotros, y a partir de ahí es donde vale lo que les dije antes, la responsabilidad de todos los dirigentes, de sentarnos alrededor de una mesa y decir de qué manera vamos reduciendo este déficit, que es una mochila para todos los argentinos. Así que creo que este es el camino y no nos tiene que incomodar, o sea, el fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento. The Argentinian government is maintaining its intention to reduce subsidies for public services as well as introduce a rate increase. These measures have been roundly rejected by the opposition and trade unions, who have been staging protests since the announcement of the government's decision to ask for aid from the IMF.